es mi obligación constitucional mantenerme en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. No se trata si me voy o no por una agenda periodística. Se trata de cumplir con la Constitución y la lealtad institucional, declaró el presidente magistrado Apolonio Betancourt ante el embate de diversos sectores que piden su destitución, como es el caso reciente de la barra de abogados. Y bueno, el que presente un escrito, pues no vamos a decir no, mire, la presidencia del tribunal no puede sostener. Imagínense qué ejemplo para los jueces, que el día que le llegan un señalamiento digan yo mejor renuncio de juez. No, el juez tiene la obligación de sostener su cargo y que quede dilucidado cualquier señalamiento. Es obligación, con pruebas, es obligación constitucional mantenerse uno en lo que está. Yo he manifestado y lo sigo manifestando el respeto a las autoridades electas que entran en funciones el día que protestan cumplir con la Constitución y ofrecen lealtad a las instituciones. La lealtad a las instituciones es un tema constitucional de fondo del Estado mexicano. O sea, esto de no se va o sí se va, me parece que no es una agenda de gobierno, que es una agenda periodística que tenemos que verla en la vía que es, y es una vía constitucional. Y no es que yo diga que me voy o no me voy, no. Es que nosotros esperamos la toma de protesta de las nuevas autoridades y nos platicaremos lo mejor que sea para el Poder Judicial y para el Estado.